Bueno, en este momento estamos parados en la zona donde antes vivían los pumas, donde vivieron durante muchos años, un hábitat realmente muy pequeño, con pisos de cemento, sin, digamos que sin unas zonas de manejo, donde hacía muy difícil trabajar todo el tema de bienestar animal. Y pues ya con todo el esfuerzo que ha hecho el Zoológico Matecaña de Pereira y con todos los que aquí trabajamos, pues ya los pumas van para un nuevo hábitat. El hábitat nuevo le va a ofrecer a los pumas una serie de estándares y de condiciones que van a mejorar todo el tema de bienestar animal. Ya no van a haber pisos de cemento, va a tener prados, vegetación, aguas, árboles donde ellos van a poder rasguñar, donde van a poder marcar su territorio, delimitar, va a tener agua, van a tener zonas donde ellos van a poder jugar con, digamos, compartir el espacio con los otros individuos. Son 5 pumas y el hábitat quedó dividido para ellos, va a tener una zona de manejo donde los animales van a ser entrenados por sus cuidadores para poder tener así un manejo adecuado a la hora de inyectarlos o a la hora de hacer todo el tema de prevención veterinaria. Ahora sí, estamos en el nuevo hábitat de puma, que es un hábitat gigante de 400 metros, como pueden ver todo lo que les dije, con troncos, con agua, con zonas verdes, donde seguramente los pumas van a estar mucho mejor. Así que invito a todos los pereiranos y a toda nuestra comunidad del departamento de Risaralda y a todo nuestro país que en estas vacaciones vengan al Zoológico Matecaña de Pereira a conocer esta exhibición nueva, una de las más bonitas de nuestro país y donde van a poder aprender muchísimo. Muchísimas cosas de estos animales y sobre todo ayudar a su conservación. En estos momentos nos encontramos en la nueva hábitat de los pumas. En esta exhibición vamos a encontrar, ustedes los visitantes van a encontrar 5 individuos, en este momento tenemos 4, el otro próximamente estará en compañía de los demás. En estos momentos los tenemos en sus cubiles de manejo, ya que en pocos segundos van a salir para que todos ustedes los conozcan.